Bueno, escultura mesopotámica. Vamos a ver distintos formatos. Ustedes saben que en escultura universal hay dos formatos importantes. El relieve, que es, fíjense, cuando una escultura depende de una superficie plana, le llamamos relieve. Hemos visto muchos en la Recoleta del sábado. Relieve, es una escultura que depende de una superficie plana. ¿Me siguen? Eso se llama relieve. Nosotros vamos a ver tres tipos de relieves en Mesopotamia. Y después está la otra forma de la escultura. ¿Cuál es la otra forma de la escultura que vimos el sábado? Exacto, muy bien. La estatua, o la escultura de bulto, o la escultura exenta, que no depende de una superficie plana, sino que uno, como bien señalás vos, tiene volumen propio, se puede recorrer por todos sus lados. Eso se llama escultura de bulto, o estatua, o escultura exenta, ¿no? Vamos a ver también un par de ejemplos en Mesopotamia. Entonces vamos a empezar por el relieve, ¿no? El relieve. Fíjense, una forma de relieve muy importante en Mesopotamia es la que se desarrolló con la escritura. Dijimos que Mesopotamia es el origen de la escritura. Le llamamos escritura cuneiforme porque el hombre aprendió, fíjense qué interesante, en la era de las tablets, aprendió a hacer una tabla de arcilla, de barro blanda, supónganse que esta sea una tableta de arcilla, y con el tallo de una planta, o con un palito, mejor dicho, o con una cuña, va a hacer incisiones en la arcilla, con esa cuña, y va a generar formas cuneiformes. Por eso se le llama escritura cuneiforme. Es el primer sistema de escritura que en realidad lo ponemos dentro de este ejemplo de relieve, porque es la escultura en bajo relieve, cuando le quito material a una superficie plana para generar la forma. ¿Me siguen? Eso se llama bajo relieve. Un ejemplo es la escritura cuneiforme. Estas tabletas, que es de pequeño tamaño para poder mover con la mano, para que sean manuales, que muchos asocian a la forma moderna de la tablet de hoy. La diferencia es que acá seguramente se acumulaba mucho menos información que lo que se puede acumular en un sistema informático. Pero la forma es muy similar, porque es manual, porque es portátil, me la puedo llevar de un lado a otro, ¿no? Y porque tiene un sistema codificado de información, que es la escritura. Por eso es conmovedor, ¿no? El primer sistema de escritura de la Mesopotamia. Vamos a ver estas piedras talladas. Se llaman tablas de arcilla con incisiones en bajo relieve. Hay una piedra dura que también tiene incisiones en bajo relieve que se llama el Código de Hammurabi. Cuando los reyes o los emperadores querían documentar alguna ley importante para que todo el mundo la pueda ver, no tallaban solo en tablas de arcilla blanda, tallaban en piedras duras, excepcionalmente, porque no abundaba la piedra mesopotamia. Entonces, este es un ejemplo impresionante de el primer código de leyes puesto en escritura. Fue un gran avance para la humanidad, que las leyes estén escritas. Uno sabe a qué atenerse, ¿no? Cuando hay leyes codificadas. Todo el primer código. Ahora fíjense esta estructura interesante de este primer código. En la parte de abajo está la escritura, que ahora vamos a analizar brevemente. Y en la parte superior, ¿qué hay? Una imagen. ¿No es cierto? Como si hoy pusiéramos en la cúspide de un trípode de un televisor, ¿no? Un monitor, para ver lo que dice un político. ¿No es cierto? Como no había plasmas ni había monitores, lo que se ponía era un relieve. Y fíjense que este relieve que está en la parte superior del Código de Hammurabi, que está en Museo Louvre, ¿qué tiene? Tiene el rey Hammurabi recibiendo las leyes de un dios. ¿Qué queremos decir entonces? Que estas leyes que están escritas acá abajo tienen una legitimación de origen divino. Estoy diciendo, estas leyes hay que cumplirlas porque me las dijo Dios. ¿No? Una forma de legitimar lo que hay abajo. Y fíjense que lo que hay abajo, muy interesante, porque está ordenado en forma de renglones. Es decir,
para aprovechar al máximo el espacio, se va a generar una escritura que se va a desarrollar alineada. Los sistemas de escritura más antiguos tienen una alineación vertical. Después va a aparecer la alineación horizontal. Entonces aprovechamos al máximo el espacio. No es casual, fíjense qué reflexión interesante desde la antropología, no es casual que en la época donde se desarrolló la agricultura intensiva, que el hombre sembraba la tierra también en surcos alineados para aprovechar al máximo el espacio, ¿no? Entonces, la escritura en el Código de Hammurabi y en las tablas de arcilla en renglones para aprovechar al máximo el espacio, para acumular la mayor cantidad de espacio posible en el espacio más reducido, que ese fue el gran desafío de la humanidad, con la tabla de arcilla, con el Código de Hammurabi, cómo acumular la mayor cantidad de información posible en poco espacio. Hoy tenemos estos modernos aparatos, ¿no? Un pendrive, un disco removible, cuánta información acumulamos en un espacio tan pequeño. Pero el primer paso, que fue muy importante, fue el código de la tabla de arcilla. El Código de Hammurabi es un ejemplo, que tiene leyes que mezclan cuestiones de código penal, de delitos, con el código civil, legislación comercial. Está todo mezclado porque todavía no había la especialización que hay ahora. No es lo mismo lo que hace un abogado civil de un abogado penal en la actualidad, pero en el que se maneja con distintos códigos, código penal, código civil, pero el Código de Hammurabi está mezclado. Y fíjense que hay mucha insistencia en una cuestión que nosotros estudiamos en la clase anterior de prehistoria. Hemos dicho que el hombre, cuando ordena o legisla su sexualidad con las grandes religiones antiguas, había una prohibición básica. ¿Se acuerdan de esa prohibición básica? El tabú del incesto. Que no nos podemos relacionar sexualmente ni para arriba ni para abajo, sino horizontalmente. ¿Se acuerdan de eso o no? Porque eso después Freud lo va a decir. Que va a estar estrictamente prohibido el incesto y que va a estar estipulado en este código, por eso se los menciono. Si un hombre conoce carnalmente a su hija, se hará tal cosa o otro, si yace con su madre, se lo quemará. Es decir, leyes que castigan severamente quienes transgredan esta prohibición. ¿Qué es lo que va a ordenar a la familia? A partir de ahí se ordena a la familia, ¿no? Vos vas a buscar tu pareja en forma externa a tu familia, exogámica, ¿no es cierto? Por lo general. Entonces ahí se organiza la familia moderna, ¿no? Y hoy, aún hoy, vemos terribles crímenes que transgreden contra esta regla, ¿no es cierto? Que es el abuso sexual infantil, por ejemplo, ¿no? Que lamentablemente está presente en los medios masivos de comunicación en forma constante, ese terrible crimen, que es la transgresión, ¿no?, a esta ley básica de la humanidad, que es la de prohibición de las relaciones sexuales para arriba o para abajo. ¿Me siguieron con esta reflexión? Hay un video de una investigación que presenté en un congreso recientemente, que lo van a poder encontrar en el canal de YouTube, que habla al respecto, así que véanlo. Bueno, pasemos al otro tema porque se nos acaba el tiempo. Estamos viendo, para los que prenden la radio ahora o que empezaron ahora con este video, estamos en un curso que se llama Historia del Arte. Estamos en el planeta Tierra, dentro del planeta Tierra en Argentina, dentro de Argentina en Buenos Aires, dentro de Buenos Aires en una universidad, dentro de la universidad en un curso de Historia del Arte. Dentro de ese curso de Historia del Arte en la clase número 2, que es Mesopotamia. Dentro de la clase número 2 de Mesopotamia, en escultura. ¿Me van siguiendo? Dentro de escultura, en escultura en relieve. Dentro de escultura en relieve, en un ejemplo que es la escritura cuneiforme. Dentro de escritura cuneiforme vimos las tablas de arcilla y ahora vemos el Código de Hammurabi. ¿Está claro, los Marie? Bueno, muy bien, para saber dónde estamos ubicados, ¿no? Bueno, fíjense que la escritura va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Al principio la escritura es casi analógica, es decir, muy figurativa. Lo van a ver ustedes también en la escritura jeroglífica egipcia. A medida que el hombre está más apurado y no hay tiempo de ponerte a dibujar la cabeza de toro, viene la escritura que ya, como ustedes estudiaron semiótica o semiología, Saussure, donde el significante tiene una relación arbitraria con el significado. Es decir,
el signo no tiene una relación directa con el significado. ¿Me siguen? Ustedes que dejaron el CBC en la UBA porque no les gustaba semiología. Es decir, en la actualidad la palabra tree o árbol no tiene una relación directa con la figura del árbol. ¿Se entiende cuando la escribo? Igual que en francés, no sé cómo se dice árbol en francés. Bueno, fíjense que es arbitraria la relación con el elemento árbol. En los primeros sistemas de escritura había algún tipo de asociación. Lo mismo que en algunos sistemas muy, muy antiguos de escritura, en China también. El ideograma tiene algún, ¿no es cierto? Tiene algún grado de relación con lo figurativo. Pero, bueno, después vino Mao. A medida que van avanzando los sistemas de escritura, se va simplificando y se va perdiendo esa relación. No podemos poner a pintar un árbol con todo lujo de detalle en nuestra época que estamos tan apurados. Bueno, relieve. Otro tipo de relieve es el sello cilíndrico. Estamos haciendo un video larguísimo, pero bueno. ¿Cuántos? 11 minutos. El que se fuma este video, bueno, se aprueba la materia. 11 minutos de video. Bueno, pero vamos a hacer toda escultura en un video. Tenemos el segundo ejemplo de relieve, que es el sello cilíndrico, que es fascinante. Hay gente que se conmueve hasta las lágrimas, se pone a llorar cuando les muestro este ejemplo, porque vamos a ver a continuación el primer instrumento que permite reproducir un original muchas veces. Hoy tenés la fotocopiadora, tenés un spam para mandar un millón de mensajes iguales, pero el primer ejemplo que tuvo la humanidad fue el sello cilíndrico, que me gustaría mostrárselos antes de ir al texto, que es un pequeño cilindro de piedra, atiéndanme, tallada con bajo relieve, la voy tallando, chiquitito, lo voy tallando, y después este rodillito chiquito que le llamamos cilindro, lo voy a desplazar arriba de una tabla de arcilla fresca, y este original lo voy a tener, lo voy a poder reproducir muchas, todas las veces que quiera. ¿Se entendió este sistema? Es conmovedor. Bueno, hoy toda imprenta, máquina gráfica, fotocopiadora, adentro tiene un cilindro, si ustedes se fijan. Por supuesto que hoy nos manejamos otra tecnología, pero esta fue la primera. Un cilindro que yo le hago de piedra dura o de algún material duro. Le hago incisiones en bajo relieve, después lo hago rodar sobre una tabla de arcilla y me va a quedar en sobre relieve lo que yo quiero reproducir. Fue fascinante porque ya no tengo que ponerme a tallar cada código de Hammurabi, imagínate el tiempo que lleva. Entonces, al ser portátil, puedo mandar una orden lejos, ¿no? Y además tiene un orificio donde yo lo puedo hilar en un collar, de manera que puedo acumular muchas unidades de información y colgarme como un collar, ¿no es cierto? Como si yo juntara un montón de pendrives, pónganle, para hacer un ejemplo tonto, moderno. Entonces puedo acumular muchas unidades de información y reproducirlas, mandarlas por todos lados. Ese es el sello cilíndrico de la Mesopotamia. Y que en la actualidad tiene muchas derivaciones. Por ejemplo, en la actualidad la imprenta moderna, ¿qué es? Es un cilindro que tiene un bajo relieve en chapa. Es un bajo relieve milimétrico, la chapa offset. Pero este bajo relieve permite que en determinados espacios se deposite tinta y en otros agua. Entonces yo pongo en contacto este cilindro, que antiguamente en Mesopotamia se hacía de arcilla, lo pongo en contacto bajando una palanca con un tintero que tiene otro rodillo con tinta, entra en contacto con este, ¿me siguen? Así se pueden ganar la vida como impresores. Bajan otra palanca y este bajo relieve entra en contacto no con una tabla de arcilla, entra en contacto con una mantilla de goma que queda impreso. Y bajo una tercer palanca, hago pasar el papel por abajo, y esta mantilla de goma, que en Mesopotamia usaban la arcilla, se va a imprimir en una hoja de papel. Entonces puedo reproducir este libro, por ejemplo, que se hizo en Francia, ¿no? Pasó por una máquina OCE, tuvo una chapa para cada página que se reprodujo. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, ya ven, en Mesopotamia se inventó todo. Lo que hemos hecho después, perfeccionar estos inventos, ¿no? Entonces, segundo tipo de relieve. Dijimos, la tabla de arcilla con escritura cuneiforme y el cilindro. Y por último, vamos a hablar de los grandes relieves.
que le llamamos estelas, ¿no? Relieves de gran tamaño, en piedra, que va a ser arte conmemorativo, fundamentalmente militar. Estos grandes relieves en piedra, estas grandes estelas, ¿no? Que van a repetir formas, que van a, en general, nos van a mostrar soldados, escenas de crueldad, de cacería, arte militar, porque dijimos que Mesopotamia es una región de mucha violencia, enfrentamiento de distintas civilizaciones. Me gustaría mostrarles un ejemplo puntual, que es la estela, el relieve de gran tamaño, donde van a ver, por ejemplo, hay un historiador del arte que se llamó Hauser, que decía que eran sistemas de tiranía, porque todos los personajes están hechos iguales, como en serie, excepto el emperador o el rey, ¿no es cierto? Entonces nos van a mostrar estos grandes relieves, que el equivalente de hoy eran de propaganda. ¿Qué vendría a ser el equivalente de hoy? El gran relieve de piedra, hoy tiene un equivalente, que lo podemos ver allá a través de, fíjense, a través de la ventana, ven las gigantografías que justamente el Estado o los políticos o las organizaciones estatales ponen en los edificios, no en la vía pública. ¿Se entiende lo que es el equivalente al relieve en la antigüedad? Pongo este ejemplo porque lo tenemos a través de la ventana de la UADE, no es que esté criticando a nadie, ni por supuesto, pero digo, lo que es hoy propaganda, que se utiliza el relieve, digamos, el afiche en vía pública o la gigantografía, fíjense que no se ha inventado nada nuevo, porque en la Mesopotamia, me enredé con el cable, se utilizaba el relieve en piedra. Seguramente este relieve duró mucho, va a durar mucho más que esa imagen que les mostramos en la medianera de un edificio, ¿no? Esta campaña publicitaria duró miles de años, firme ahí. En cambio, la nuestra es más efímero, va cambiando. ¿Entendieron la comparación o los confundí? Lo que les quiero decir, que todo lo que estudiamos del pasado, así nos remontemos a la prehistoria, a Egipto, a Mesopotamia, a Grecia, tiene mucho que ver con nuestra época, para entender nuestra época. Si no nos entiende, ¿para qué nos ponemos a ver ejemplos de un pasado tan remoto? ¿Para qué? ¿Por qué? Para entender mejor nuestra época. Por eso acá estaba mejor, no había necesidad de dar vuelta a la cámara. Le puse los ejemplos hoy, es la vía pública. Tal vez para algunos, mucho menos refinado que lo que fue el relieve antiguo, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de gusto. Bueno, y por último nos quedan, para terminar, las esculturas de bulto, ¿no es cierto? Las estatuas. Que vamos a ver que hay formas humanas y formas de animales. Empecemos con las formas humanas. Fíjense, este es el principal ejemplo, que se llama Orante, que se dio en una civilización mesopotámica que se llamó la Sumeria. El Orante sumerio. Como les dije, eran formas redondeadas en materiales fácilmente maleables. Fíjense que tienen una posición hierática. ¿Qué quiere decir posición hierática? Esta. Que yo estoy estático, rígido, contemplando la divinidad. Eso quiere decir hierático. Hieros, en griego, quiere decir sagrado. Posición hierática. No estoy comiendo chicle mirándote a vos a ver si hay un encuentro. No. Estoy contemplando la divinidad. Ajeno al contacto con otros seres humanos. ¿No es cierto? Por ejemplo, un orante sumerio podría ser un alumno que parece que estuviera prestando atención y después se saca un 1 en el parcial, porque está como un orante sumerio, pero su cabeza está en otro lado. Vas a un gimnasio y hay un muchacho hermoso, musculoso, y está hierático mirándose en el espejo. Ni te dio bola, ni te registró. Hierático. Digo para que sepan en historia del arte qué es posición hierática. Está contemplando la divinidad. O el que es narcisista contemplando a sí mismo en un espejo. Ojos grandes. Como en éxtasis contemplando la divinidad. Simetría en la anatomía. Si lo parto en dos, el lado A es equivalente al lado B. El cuerpo está geometrizado. Digamos que no hay un naturalismo como ustedes van a encontrar en la clase que viene en Grecia. El cuerpo es un cilindro, ¿lo ven? Los brazos son tubos. Las manos entrelazadas en señal de reverencia.
Hay un tratamiento del cabello y la barba muy importante en Mesopotamia, porque se jerarquizaba a través de la barba y del cabello, como aún hoy en muchas civilizaciones, en muchos pueblos antiguos, ¿no es cierto? Y bueno, y hay una gran variedad. ¿Y para qué sirven? Me pueden preguntar. Un orante sumerio. Sirve el orante para poder estar rezando permanentemente. Es decir, un donante financia la construcción de orantes para colocarlos frente a la divinidad y poder estar rezando permanentemente. Es como si tercerizo el hecho de rezar. ¿No es cierto? Por ejemplo, los tibetanos, digo, por hablar de la actualidad, el budismo tibetano, ustedes van a ver que van a encontrarse, si van, cuando viajen al Tíbet, mucha gente que está como dando vuelta una matraca, no sé si lo vieron en algún documental. O pasan por una pared y hacen así frente a unos cilindros. ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, véanlo, budismo tibetano. Esos cilindros adentro tienen una oración, un rayito con una oración, con un mantra. Quiere decir que si yo lo doy vuelta con la mano es como que estuviera rezando el mantra permanentemente. ¿Está claro? Una forma de colaborar con esta oración permanente que debemos tener. Me acuerdo que en la frontera entre Nepal y Tíbet me vendieron, en la China moderna ahora les estoy diciendo, un molino de oración se llama eso que gira, pero alimentado por una célula solar. Entonces yo lo tengo en el auto todo el tiempo rezando. Porque lo mueve con una célula solar. Es una invención moderna, un poco kitsch. Pero les quiero decir, el principio del orante es de muchos artefactos que se utilizaron para la liturgia en otras religiones posteriores. Yo le hago una donación a la divinidad. Pongo un orante que está rezando en forma permanente frente a la divinidad. ¿Está claro? En muchas iglesias ustedes van a encontrar exvotos, que son ofrendas en plata, especialmente en las iglesias coloniales, que también son ofrendas que se le hace a la divinidad. Si me curé de un cáncer de estómago, van a ver un estómago en plata. En las iglesias antiguas, digo. Hoy que la mayoría de la gente no cree en nada, no van a ver nada. Lo único que van a ver es gente hipnotizada con los teléfonos. Pero yo digo, durante siglos, el hombre tuvo una intensa relación con la divinidad. Tal vez en la actualidad también, estoy exagerando. Pero bueno, esto es Mesopotamia, el orante sumerio. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos reyes que se hacían reproducir miles de veces. Hubo un rey que se llamó justamente Patesi de Gudea, de la región de Gudea, que se hizo reproducir tantas estatuillas con su imagen que quedó como una escultura tipo, el Patesi de Gudea. Pueden estar sentados o de pie. Hoy, en la actualidad también, los sistemas totalitarios en política, los políticos se han hecho reproducir millones de veces, no con estatuillas. En la China comunista, ¿cuántas estatuillas de Mao se reproducían? Bueno, no hablemos de China, acá con el peronismo, estatuas de Eva y de Perón por todos los pueblos del interior, millones, ¿no es cierto? En la actualidad también se hace un uso propagandístico de la escultura, o se hizo. Esto se acabó ya. ¿Cuándo se terminó todo eso? Cuando apareció la televisión. Ahora los políticos usan la televisión. Por eso no se usa tanto la estatua. Pero justo, eso fue justo cuando llegó el peronismo, que aparece la televisión. Pero en la época de Perón y antes, los políticos utilizaban la estatuilla, hasta hace poco. Tengo un amigo que vende anticuario en San Telmo, que vende bustos de Mao, de Marx, de Stalin, ¿no? Como antigüedades ya, porque ya no, no existe más esa forma de hacer propaganda. Pero son objetos de culto, digamos. Bastante caros salen, porque formaron parte de toda una época que el emperador, los políticos, los reyes, los presidentes, los dictadores hacían propaganda con las estatuillas. Bueno, por eso estoy haciendo comparación con la actualidad. Terminemos con este asunto, porque ya este video está durando, ¿cuánto? 24 minutos. Vamos a ver quién lo ve, aprobó la materia. Vamos con el último ejemplo, que son las esculturas zoomorfas. Esculturas zoomorfas. O híbridos. ¿Qué significa un híbrido? Un auto híbrido. Que tiene algo de electricidad y algo de combustible, de nafta, ¿no? La escultura híbrida es que tiene algo de humano y algo de animal. Por eso es zoomorfa.
Los más famosos son los toros alados de Nimrud, ¿no es cierto? Museo del Louvre, fíjense acá con un turista el tamaño. ¿Para qué servían los toros alados o los animales o los híbridos? Bueno, estaban en la puerta de templos y palacios. Servían, como ustedes imaginarán, en vez de poner a dos patobicas que cuestan caro, porque hay que darle de comer, a veces consumen sustancias ilegales, en lugar de poner a dos patobicas o dos guardaespaldas, que encima me filman o anotan todo en un cuaderno, pongo estatuas, esculturas, híbridos, ¿no? Toros alados, son guardianes, guardianes en piedra. En otras culturas se utilizan leones, perros, entonces son guardianes en piedra. Una licencia que se han tomado estos escultores que tienen cinco patas, porque si lo veo de frente, tienen dos patas en posición estática, como deteniendo al que viene, y si lo veo de costado, tienen otra que pareciera que estuviera viendo el híbrido en movimiento. Depende de qué ángulo lo vea. Bueno, entonces, los toros alados, que recientemente hubo destrucción de muchos toros alados en algunas regiones de Mesopotamia, ¿no es cierto? Hace un par de años, recorriendo, tuve que ir a cambiar dinero a un banco de Mumbai, de Bombay, y vi que el banco no tenía leones, como tienen muchos bancos occidentales como protección, estatuas de león. Tenía toros alados. Un banco moderno de los años 30, porque ve que es del estilo Art Deco, pero justamente en el Art Deco se puso de moda la escultura mesopotámica. Una curiosidad que le saqué una foto para mostrarles a ustedes. Bueno, con esto terminamos escultura mesopotámica, que fue un video larguísimo.